press a note on the piano. There's overtone. Hola gente, bienvenidos a todos. Comenzamos con el tutorial. Bueno, para empezar me he puesto un gorro de licra y le he hecho un huequecito por donde he puesto un postizo justo con mi pelo, como si fuera una palmera. Y como veis he ido pegando trocitos de cinta de papel. Cortamos el sobrante con una tijera y le damos forma. Y esos trocitos que quedan levantados los vamos a pegar a la piel con mastic, como estáis viendo en el vídeo. Le voy a dar color con acrílico de color negro y en tono cobre. Y voy a empezar con el negro a cubrir toda la superficie del papel y le voy a dar ciertos efectos con el cobre. Bueno, vamos a coger un poquito de CineWax y lo vamos a amasar un poquito en la mano para calentarlo. Recordad que hay que tener la piel bastante limpia. Hacemos una tirita y la pegamos en el lateral de la boca, como estáis viendo en el vídeo. Yo os recomiendo que cojáis un poquito de vaselina, como estáis viendo, y os ayudéis un poquito a extenderlo. Y después ya lo trabajáis con una espátula. Bueno, aquí podéis ver un poquito el efecto. Con el borde de una tijerita y con mucho cuidado, vamos a ir abriendo como una grieta por el medio del producto. Ahora con esta paletita de correctores en crema voy a ir maquillando todas las grietas, como estáis viendo que las he hecho por toda la cara. Voy a oscurecer las heridas y me voy a ayudar con esta paleta de contornos de NYX que es en polvo, que es una pasada. Voy a utilizar esta sangre de Kryolan para aplicar en las grietas y también seguimos sombreando con unos tonos burdeos rojizos. Voy a utilizar la sombra negra de esta paleta, que es muy pigmentada, para integrar el papel que hemos pegado anteriormente con la piel. La verdad que se disimula muy bien. Y por supuesto vamos a aprovechar el mismo tono para dar ciertos toques por algunas zonas de la cara. Vamos a generar el efecto de que las heridas están cosidas con un hilo y mastic. Y como veis cortamos trocitos y los vamos poniendo en forma de cruz por todas las heridas. Voy a utilizar el tono negro de estos agua color de Grimas para cubrir todo el cuello y hombros. Vamos a utilizar la sangre de Kryolan de nuevo. Veis cómo está toda la cara con las heridas cosidas y vamos agregando un poquito más de sangre en las uniones de los hilos y en las grietas. Y por supuesto, olvidaos de hablar mucho porque ahora vamos a coser la boca. Sí, sí, como están oyendo, la boca. Vamos a poner los hilos también y a generar los mismos efectos que hemos hecho en las otras heridas. ¡Qué locura, de verdad! Este es el resultado. Gente, os super quiero. Muchísimas gracias.